Amigos, bienvenidos un día más a este canal Mundo Roto. Me presento, si no me conoces, me llamo David y eres bienvenido a este universo. Hoy nos vamos de aventura. Hoy vamos a hacer un recorrido por un cerro llamado Chipinque, aquí en Monterrey. Vean nada más qué bonito este lugar, este estado al norte de la República. Y pues ya me avisan que se van, así que vamos a subirnos al carro. Como decimos en Cuba, monta que te quedas. Y de camino a Chipinque, siempre importante recargar, ya saben, para poder tener energía, porque la subida se me hace que sí lo va a requerir, así que les sugiero que pasen y lleven algo de chocolate, algo energético, algún sándwich, porque si no, de verdad que se me van a desmayar. ¡Bienvenidos a Chipinque! Oigan, ¿y esto qué es? ¿Comestible? Y vean nada más qué vistas tan increíbles tenemos aquí en este lugar. Es una montaña o un cerro que se llama Chipinque y está en la zona de San Pedro García García, aquí en Nuevo León, que es el estado. Y bueno, ¿será parte de Monterrey todavía? Creo que sí, que es parte de Monterrey. Y es como un recorrido tipo natural, parque ecológico, muy, muy, muy bonito. No recuerdo cuándo fue la última vez que hice yo algo así. La verdad no creo que hace poco lo haya hecho, así que hoy lo vamos a disfrutar. Aire puro, familia, vamos a estar respirando el día de hoy. Vean, y nos encontramos aquí también nuestros nopalitos. Hay unas bonitas especies de flores chiquititas. Vean, como estas amarillas y otras que les mostré arriba en las vallas. Parece que esas vallas como que dan flores, algo así. Y vean, por aquí vamos. Peatones por su izquierda. Miren, allí dice que esa es la vereda express hacia la meseta, que está a 2.2 kilómetros. Qué lindo balcón. Y durante el camino para acá vimos algunos letreros que alertan de la presencia de una variada fauna aquí. La que más me llamó la atención fueron los osos. Se dice que no te le acerques y que tampoco les des de comer. Y vean, ahora al llegar aquí a donde se inicia el recorrido, veo también pues este cartel que te invita a ser respetuoso con ellos. Dice: si ves un oso, mantén tu distancia, nunca te le acerques. Nunca intentes fotografiar de cerca a un oso, es peligroso. Nunca dejes basura ni alimentos en sitios de acampar. Nunca proporciones agua ni alimentos a un oso. Mantén la basura fuera del alcance de un oso y reporta avistamientos o presencia de un oso. Aunque para algunos los osos son animales muy tiernos, la verdad es que también son, según yo, bastante peligrosos y lo mejor pues es evitarlos. Nos vamos finalmente por esta, por la vereda escénica, que bueno, son 5.3 kilómetros, es el camino más largo. Ya las instrucciones están dadas allí. Tienes que ver mi video para que te enteres de qué hay que hacer. Y así empieza esta gran aventura por senderos en medio de un bosque encantado. Estoy preparada para esto porque yo hacía cardio. ¿Cardio? Así que estoy preparada para esto porque... Por todas las cardiopatías que tienen. He subido muchas montañas, soy una experta. ¿Sí? Bueno, todas. ¿Una montaña de helado o de arroz? La que ha subido es... Dale, dale así. ¿Se escuchó un graznido, No. Yo nunca he oído un oso en la vida real, pero se me hace que sonó a oso, ¿verdad, Dani? Entonces se escuchó medio extraño. Es una serpiente venenosa o un búho. ¿Ustedes qué harían si se encuentran con un oso? ¿Qué harías, Dani, si te encuentras un oso? Me doy por carne fresca. ¿Te tiras a hacerte muerto? Sí. Bueno, hemos perdido el rastro de las chicas. Como que caminaron muy rápido, ¿no? Sí. Dani, ¿qué? ¿Echamos una carrerita? ¿Sí? Oye, las escucho por arriba. Están allá arriba. ¿Por dónde entonces? ¡Vamos!
Te gané. Mi ventaja fue que me comí una galletita Oreo que te brindé y no quisiste. Me comí dos pingüinos, no me sirvieron. Los pingüinos no. Otra especie de ave a lo mejor, pero los pingüinos no. ¿Hello? ¿Alguien por ahí? ¿Dónde están? Somos los dos últimos tributos. Los Juegos del Hambre ha sido la película que hemos andado viendo en estos días. ¿Cómo se llamaban los monstruos esos que salieron en la tercera parte al final? Los mutos. Mutos. No eran humanos, ¿verdad? Es que es como humano mezclado con lagarto. Oh, si tenían pinta reptiles. ¿Cómo está ese aguerrido colectivo? ¿Cómo están los ánimos, Dalia, del 1 al 10? 8. Centro de atención a casi un kilómetro, por si están sintiéndose mal o cualquier cosa. Vean, aquí hay una carretera. O sea que hasta aquí podíamos haber venido en auto y después continuar hacia arriba. Vean nada más qué bonita vista hay de lo que viene siendo la ciudad de Monterrey, vean. Impresionante realmente la ubicación de esta ciudad en medio de tantos cerros, fascinante. Bueno, comencemos a subir ya. La experiencia va a estar súper buena, inolvidable. Sobre todo tus rodillas no se va a olvidar en unos cuantos días. Así mismo. Nos alcanzó el solecito, quizás es que estamos llegando ya a la cima. Y yo estoy bañado en sudor. La llamada Marifra. Pero no te vas a arrepentir. Déjame ayudarte. Tengo que ayudarla porque ustedes saben que ella anda con una rodilla con problemas desde hace días. Pero para que vean lo aventurera que es, aquí está, miren, como la primera. Claro, porque hay que hacerle honra al canal. Canal rodillas rotas, ni mundo roto, rodillas rotas. Vean esta escalera. ¡Vamos! ¡Una carrerita! ¡Vamos! Con toda la actitud hay que subir esto. Que no se diga. Aquí no se rinde nadie hasta que lleguemos a la cima. ¡Mira, tú te has contestado! ¿Qué tipo de pájaro será? Azulejos. No, eso no es un azulejo. Está muy grande. Son palomitas azules. Vean, un cofre del tesoro. Óyeme, mira, Dalia, ¿qué es eso? Oye, puede haber dinero ahí, nadie se haya dado cuenta, ¿eh? Vinieron a tirar los problemas. Vamos, Dani, a ver qué hay. Es un féretro de un mapache. Sí. Vamos a ver. Pareciera como que... Está raro, tiene una tubería sin la boca, ¿no? Quizás es un ataúd pequeño. No se vayan lejos, vamos a chequear esto a ver qué. Chispas. Vimos un cofre del tesoro y pues vinimos a inspeccionar. No te vayas a... Y miren aquí donde estamos, miren. Como la entrada a la cueva de los tesoros, no sé. No es la isla del tesoro. No será la cueva de un oso. Vean. ¿Qué será, Dani? Mira, tiene como una tubería en la boca. La volteamos, a ver. Ay, pero... Está pesada, ¿eh? ¿O qué? Tiene otro tubo detrás. Oh. No sé, a ver. No se ve nada. No, nada. ¿Qué es? No sé. Está raro, ¿no? Me huele a tubería aquí. Solo es una caja con un tubo, quizás bueno. Era parte de drenaje o no sé. Pues yo digo que nos vayamos antes de que venga el dueño. Vamos, let's go. Vámonos y vamos a irnos por aquí. Super Mario. Voy a escapar, a escalar aquí. Oye, no, porque aquí pareciera que puede haber alguna serpiente o algo. Araña. No, no, modo Super Mario. Cuidado. Me faltó la estrellita para poder hacerlo bien. Ay. A ver. Ay. Espera. A ver. Ay. Ya, listo. Ay. Ready. Gracias, estábamos ahí. Bye bye, cajita. Ya.
En la escuela nos enseñaban que estos se llaman orejas de palo, si no recuerdo mal. Es como un hongo. Ajá. Vean estas hormigas. Ese ten cuidado porque es hiedra venenosa. ¿Esta mata? Sí. Chispa, sí. ¿Qué hace? No, Marian, aléjate que tú sí eres alérgica. Como a los 3 días se empiezan a brotar muchas ronchas. No, hombre, hiedra no. Venenosa. Poison ivy. Ya bastante tengo como para que me caiga eso ahora. Estoy muriendo. Con toda la actitud que nos están viendo, tenemos público, así que... Se va a escuchar mi cañonazo. No se rinda nadie. Como en los juegos. Hambre la que tengo yo y no estoy jugando. No hace falta el instrumento ese que les mandaron en la película 2, ¿no? Que se clava el tronco y sale el agua. La espita. ¿Eso es de verdad o eso es solo para la película? No, sí existe. Y cuando quieres extraer agua de una raíz. Pero no sale así rápida como en la película, ¿no? Es de rato. Tienes que clavarla más en la película, nada más con una piedra ligera. Y en la vida real tendrás que raspar la corteza y la tierra más. ¿Y el agua del tronco es, o sea, pura o tiene sabor y cosas, no sé? ¿O de cualquier árbol o de alguno en particular? De algunos en particular y sobre todo si están pegados a un río, quizás. Las matas de plátano creo que tienen mucha agua adentro. ¿Vieron esta flor, Marian? Cardo está Mariano, bonita. Se llama. ¿Cómo se llama, Noemí? Cardo Mariano y en infusión. Ah, porque también se come. A combatir el hígado graso. ¿A poco? Esta es una semilla, me la quisiera llevar. ¿Quieres una semilla? Sí, esa. A ver, te la voy a alcanzar. No, esa no es. A lo mejor encontramos otra. Semilla de Cardo Mariano. Estás súper cansada, ¿verdad? Pobrecita. No, ya puedo, lo que me duele la rodilla. Vamos. Espérate, perdón. Le di un beso al árbol. ¿Sí viste? El árbol será de esta, le pones celosa. ¿El árbol es este? ¿Te pones? Tiene pinta como de que llegamos a la cima. Oigan, esto salió de la camioneta de baño. Vean, salimos a una parte donde hay unos baños, no sé, pequeño mirador. Vean, no sé, muy solitario. Las moras. Ah, chequen, para hacer ejercicio, pero el que llegue aquí, como yo, créanme que ya no tienen ninguna gana de hacer ejercicio. Vean aquí un mapa del Parque Ecológico Chipinque. Oye, ¿y el tema de los osos, sí se ven? ¿Sí hay osos? ¿Sí? Sí, sí hay osos. Sí. ¿Pero se pueden ver nomás? O sea, los pueden ver a lo lejos. El chiste es no acercarse, sí. ¿No? Es, pero sí, sí hay. Sí, hay probabilidades de que... Ahorita no he escuchado reporte de osos, o sea, ahorita. Pero sí, sí se encuentran, generalmente están ahí arriba en meseta, pueden encontrarlos en Casa del General, en las letras de Chipinque también. ¿Sí? O sea, ¿y han atacado aquí en algún momento? No, aquí no tenemos reporte de ataques de osos. O sea, no hay ningún reporte. Vean, miren quiénes están aquí. El pajarito azul vino. Este es el coatí, ¿verdad? Sí, ay, verdad que no se les puede dar nada de comer. Este es el coatí. Miren qué cosa más bonita, caballero. Se va. Está persiguiendo porque traigo la mochila. Cuidado, Mari. Esos que andan buscando comida, pero no se les puede dar de comer. Y al parecer estamos llegando al mirador. Hemos coronado. Lo logramos, familia, estamos aquí en la cima del Chipinque, ¿verdad? Alguien que me corrija, Dalia, ¿es sí. la cima? Sí. Sí, es la cima del sí. Chipinque, ¿verdad? Todavía la cima es donde tú hay que pagar. Sí, Noemí, es la cima. Pero... Ah, bueno, estamos en la meseta. En la meseta. En la meseta, falta un pedacito para llegar a la cima, pero es la cima también, es parte de la cima. Lo logramos. Aquí estamos y vean la preciosísima vista que podemos encontrar aquí de la ciudad de Monterrey. Bueno, valió la pena, ¿verdad? Sí, valió la pena. A pesar del esfuerzo que vieron que fuimos documentando, de lo cansado, del sudor, yo sabía que iba a valer la pena. Valió totalmente la pena, Cari. ¡Ay! ¡Y el cuatí! Y sobre todo el cuatí, que fue lo que más le gustó a María. Fue lo que más me gustó, que amo los animales. La verdad me sorprendió, no pensé verlo. Sí.
Oye, ese sombrero sí rueda. Dale. Sube los pies. Ven acá. No te vayas. Son 20 años. Como todo en la naturaleza. Y familia, este video va llegando a su fin y lo vamos a hacer de una forma tararán, mucha adrenalina. Ya verán cómo. Uy, uy, uy. Mira, así era como iba a terminar, Dani. Bueno, está nuestra patineta preparada. La pista está engrasadita. Nos vamos. Vamos allá. Y como siempre te digo, si el video te gusta, nos puedes apoyar regalándonos un like, suscribiéndote y compartiendo el contenido de nuestro canal. Y nos vamos a despedir, vamos a cerrar con un abrazo y esperemos sobrevivir a la gran caída por este tobogán. Vamos allá, Dani.